Saludos y bienvenidos a Día a Día en Teleelch. ¿Qué tal están? Comenzamos el programa de hoy hablando de un bonito proyecto social que tiene como objetivo unir culturas. Y es por ello que este proyecto ya hablamos en verano, pero se ha podido hacer de una manera más sentada, más seria. Y es por ello que he traído aquí a Marian Tristán, coordinadora del Museo de Puçol, y Trini Urbán, coordinadora del Che Acoge. Y es que este proyecto está también organizado por la Fundación El Che Acoge y con el Museo de Puçol. Así que vamos a darle la bienvenida a las chicas que hoy me acompañan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, encantada de teneros aquí en Día a Día. Este proyecto ya se comenzó, ¿no?, en verano, y ahora está más asentado. Bueno, comenzamos un poco nuestra andadura con la escuela de verano el año pasado, con una visita al Museo de Puçol. Desde la Fundación El Che Acoge siempre hemos considerado que es esencial trabajar con todos los recursos que hay en la ciudad. Muchas veces centramos el trabajo, ¿no?, en un poco lo que tiene que ver, por ejemplo, nosotros trabajamos dentro de la atención social y parece que el relacionarse con otros recursos que no sean sociales, pues como que no está en la hoja de ruta, ¿no? Uh-huh. Y empezamos desde hace muchos años a trabajar de una manera muy comunitaria. Tenemos una trayectoria larga con el trabajo coordinado con otros museos, pero nos parecía fundamental trabajar con Puçol, porque bueno, pues es un poco los representantes del patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Elche, ¿no? Y creo que bueno, pues hablando con los responsables, que siempre hemos tenido una coordinación muy buena y hemos empezado a hacer cositas de forma más puntual, pues un poco surgió, claro, yo creo que la idea y la intuición esta de que teníamos que ir un poquito más allá. Así es, y bueno, nosotros pues eso, nos dedicamos al patrimonio, a la cultura de la ciudad, y empezar así un proyecto más de carácter social, siempre metiendo por nuestra parte, ¿no?, el patrimonio y la cultura, pues nos pareció estupendo. Puçol Acoge se va a llamar ese proyecto, ¿no?, que va a dar a luz este año, ¿no?, en 2022. Así es, a partir de ahora ya hemos empezado a hacer jornadas de trabajo más específicas con respecto a este proyecto, a raíz también de que firmamos este convenio de colaboración y demás con el Che Acoge, y a partir de ahora hasta final de año pues iremos desarrollando mes a mes este proyecto tan interesante. Claro, el proyecto entiendo que se involucran talleres, actividades en el Museo de Puçol. Sí, pues hay un poquito de todo, ¿no? Sí, así es. Son talleres fundamentalmente de acercamiento cultural, evidentemente a la cultura ilicitana. Creo que es fundamental que para que una persona se sienta parte de algo, sobre todo aquellas personas con las que trabajamos desde el Che Acoge, que llegan a la ciudad desde otras procedencias, es fundamental que conozcan nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Y además, a lo largo del tiempo, con el trabajo que hemos ido realizando, siempre nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que nos unen, ¿no? Que tenemos muchas cosas en común, y la idea también es un poco generar ese espacio de encuentro cultural donde las personas que llegan de otros sitios puedan conocer nuestra cultura, pero que además nosotros también podamos conocer la suya, ¿no? Y es ahí donde encontramos muchas veces cosas, resulta que el tema cerámico y de botijos de aquí típicos de la zona, claro, resulta que, por ejemplo, las personas que proceden del Magreb, pues están en su cultura y es algo tan importante, son utensilios tan importantes como lo han sido para nosotros, ¿no? Y entonces ahí hay un intercambio, yo creo que es precioso y es fundamental para conocernos más, para compartir más y para buscar precisamente esas cosas que nos unen, ¿no? Sí, es un sistema de retroalimentación, ¿no? Yo aprendo, pero tú también aprendes, es algo, claro, mutuo. Esa es la idea, ¿no? De que no sea que vengan al museo solo a hacer actividades, a conocer el museo, sino que haya reciprocidad, ¿no? Y que de ellos salga un proyecto, claro, muy bonito con estas actividades, y además que den como resultado de cara a final de año una pequeña exposición, ¿no?, en la que expongamos elementos tradicionales nuestros que tengamos en el museo, y que ellos y ellas también colaboren en esta exposición. Pues si, por ejemplo, exponemos la vestimenta tradicional de la mujer de aquí, del campo, uh-huh, de Elche, que ellas también puedan exponer su vestimenta tradicional, entonces que haya todo, pues esto, todo sinergias. Claro, qué bonito. El pasado verano, ya en esa escuela de verano, las personas pudieron acudir, ¿no?, al Museo de Puçol en distintos talleres, excursiones. ¿Cómo fue estas visitas? Muy bien, estupendamente. Era la escuela de verano, eran todos niños y niñas, y bueno, allí pues se lo pasan genial. Pasamos la mañana pues explicando el museo, mezclándolo
con los talleres de artesanías y demás. Creo que fue taller de juegos, exacto, además, fue el de juegos, que además se lo pasan genial. Y bueno, estupendo. Qué estupendo. Bonito. Luego la idea también es un poco ampliar también con este proyecto las actividades también a adultos, exacto, ¿vale? No solamente a los menores, que ellos las disfrutan y participan de verdad de una manera súper activa, sino que también las familias y luego adultos que tenemos en otros proyectos, pues en nuestros alojamientos temporales, en nuestras casas de acogida, o personas que participan en nuestros talleres, clases de castellano u otras actividades, que también puedan visitar y disfrutar de las actividades, que a veces siempre pensamos en menores para este tipo de cosas, pero creo que es fundamental que compartan también a nivel familiar y que otras personas también puedan acceder al museo. La idea también es un poco romper esas barreras, ¿no?, que a veces tenemos con los museos, como que parece que son espacios cerrados, ¿no?, donde, bueno, si voy a hacer algo de cultura y tal, pero yo creo que los museos deben de abrirse cada vez más a la gente, claro, al día a día, a lo cotidiano, porque hay cosas impresionantes que descubrir en ellos y, sí, y creo que acercar la cultura. La cultura es una herramienta fundamental para la integración, exacto, y la convivencia. Yo creo que esa es la clave. Sí, el Museo de Pusol es una herramienta esencial. Tú entras por allí y ya te invade todas las tradiciones, la cultura de Elche, el día a día de Elche. Claro, podemos ver, sí, los comercios típicos, luego ya te puedes ir a la zona del campo, claro, pero es la mejor forma de saber qué se hacía en Elche y qué se sigue haciendo. Somos un museo muy vivo, no somos el típico estanco, ¿no?, y demás. Abrimos, vienen las visitas y ya está, ¿no? Siempre intentamos ser dinámicos, hacer exposiciones temporales, las actividades siempre con nuestros niños, nuestras niñas de ahí del cole, de otros coles, siempre es eso, intentamos, claro, ser un museo vivo. Claro, y qué mejor que una persona que viene de fuera, que no sabe muy bien, pues entiende de lleno y de una forma divertida y amena la cultura del Elche y las tradiciones. Y es por ello que el proyecto ha sido dotado por la Fundación La Caixa de una subvención, ¿no?, si no me equivoco. Así es, la solicitamos en verano pasado, ¿no? Entonces pasamos todos los requisitos y gracias a la ayuda de Fundación La Caixa podemos desarrollar durante todo este año el proyecto, así que estamos súper encantados. Claro que sí. Sí, es una experiencia, yo creo, nueva a este nivel, sí, ya teníamos colaboración, pero el conseguir un apoyo institucional como el de la Fundación La Caixa para nosotros es muy importante porque garantiza que las actividades se puedan hacer de la manera que, no todas, pero de la manera que más o menos habíamos planteado desde un inicio, claro, y además ampliándolo a más rango de edad, ¿no?, que es un poquito lo que antes un poco teníamos que ir seleccionando un poquito, porque claro, no se puede llegar a todo, claro, si no tenemos apoyo. Y con ese apoyo pues os beneficia muchísimo. Claro, muchísimo. Es fundamental, sobre todo para la gente que va a participar en el proyecto, ¿no?, que al final es, sí, eso. ¿Tenéis alguna actividad cerrada que esté cerquita, que estéis ya trabajando, ultimando los detalles? Pues estamos aún un poquito en ello, ahora de cara al mes de febrero la idea es empezar ahí, la idea es todos los meses hacer una actividad, esa actividad pues irá enfocada a un grupo o a otro del Chacoge, menores o grupos de adultos o grupos de mujeres, uh-huh, y demás. Entonces la idea ya es, como digo, en febrero hacer esa primera actividad y luego cada mes habrá una actividad diferente, siempre temáticas. Pues la primera actividad pues consistirá quizás en conocer el museo, hacer algún taller allí y demás. Pues marzo se dedicará quizás a talleres más de artesanías, de palma blanca, de esparto y demás. Siempre intentando involucrar al voluntariado de allí del vecindario, de Pusol, las trenzadoras que tenemos por allí, niños y niñas de nuestro cole, para que haya esa sinergia, ¿no?, con los usuarios y las usuarias del Chacoge, además de todo el voluntariado que la fundación tiene. Sí, también nosotros es imposible llevar a cabo el proyecto sin el equipo de voluntariado que tenemos, porque muchos de los educadores y de los que acudirán al museo con los menores y los adultos van a ser voluntarios que participan en nuestras actividades diariamente, pues los profes de castellano, los monitores que colaboran con nosotros también en las clases de apoyo escolar, que tenemos todos los días ahí en el rincón. O sea, desde las diferentes actividades, aparte de nuestros técnicos, tenemos un equipo de voluntariado muy amplio, claro, que sin ellos sería imposible, de verdad, llevar a cabo y hacer todo lo que hacemos. O sea, que también poner un poquito en valor toda ese trabajo que las personas, que muchas de ellas son vecinos y vecinas de la ciudad y que conocen también estas tradiciones, que también va a ser fundamental que colaboren en este proyecto, porque seguro que van a tener muchas cosas que aportar también.
O sea que muy contentos, la verdad. Estamos súper ilusionadas. Trini, ¿te consta que los usuarios del Chacoge tienen ganas, les gusta este proyecto? Porque yo imagino que el Museo de Puzol les tiene que encantar. Son actividades que funcionan siempre fenomenal. Y además, ya te digo, de forma no tan en proyecto, pero de forma puntual, son actividades que venimos haciendo y que venimos intercalando en nuestras acciones como más de ocio, ¿no? y culturales, y siempre han funcionado fenomenal, porque muchas veces es lo que decía al principio, ¿no? Ellos se vinculan de una manera muy especial cuando conocen muchas veces cuestiones culturales de aquí. Es que en mi país esto es igual, es que esto lo hacemos exactamente igual o muy parecido, ¿no? Creo [S2] Wow. [S1] Que son elementos que vinculan, que unen y que por eso yo creo que funcionan tan bien. Aparte de que lógicamente son momentos distendidos donde uno se acerca de una manera más lúdica, ¿no? Quizá a la cultura y muchas veces también la barrera del idioma hace que sea mucho más fácil porque hay personas que no tienen una competencia lingüística en el castellano pues muy asentada y entienden un poquito peor todavía, están todavía en ello aprendiendo el idioma y estas actividades por ejemplo llegan mucho sin necesidad de manejarse, ¿no? De una manera muy potente en el idioma. Muy práctico, muy experiencial. Muy intuitivo. Y entonces, pues eso también muchas veces lo salvamos por ahí, ¿no? Sí, se vuelven con unos conocimientos adquiridos pues bastante potentes, ¿no? Para sus habilidades, quizás. Yo creo que sí. Ya te digo, el acercamiento cultural para nosotros es fundamental. Creo que funciona muy bien con el colectivo con el que trabajamos. Y luego, además, ellos son transmisores también. Cuando hablamos de las familias, por eso es importante, yo creo, vincular a los adultos también en estas actividades, porque es una manera de que ellos mismos también luego entiendan muy bien lo que sus hijos están haciendo en el cole, lo que van aprendiendo sus hijos, y que puedan ir pasarlo de generación en generación ellos mismos, porque forman parte ya de nuestra ciudad, ¿no? Que se pueda compartir en familia. Sí. En el museo pasa mucho en el día a día con las visitas de los coles y demás, pues los niños salen entusiasmados del museo con las actividades que hacemos, entonces lo transmiten en casa. Claro, y luego vendrán la familia, los papás, las mamás, los abuelitos a ver el museo el fin de semana, entonces todo es eso, pues transmisión y todo así. Yo creo que es un efecto dominó, ¿no? Uh-huh. Cuanto más gente lleguemos, más llegamos, ¿no? Exacto. Y es fundamental, porque cuando hablamos, ya te digo, de historia y de tradición, hace que uno se arraigue, ¿no?, a donde vive. Si yo vivo en un sitio donde no conozco, pues probablemente no tendré una vinculación tan emocional, ¿no?, claro, como las personas que, por cierto, deberíamos de ir más de uno, ¿eh?, de los ilicitanos al Museo de Puzol, que a veces los propios de la casa, resulta que no hemos ido a muchos de los sitios que nos ofrece la el ciudad. El Museo de Puzol es una visita obligatoria que debe hacer cualquier ilicitano que nos esté viendo, porque, ya te digo, a mí me encanta visitarlo porque entras ahí y te invade la nostalgia y es tan bonito, me encanta, de verdad. La verdad es que conocer nuestras raíces y es que las tenemos en el museo, entonces claro. Bueno, es bonito ir a conocer eso, pues claro, nuestro origen y demás, y no solo la gente de Elche, que también ves que viene gente de fuera y también se siente identificada también, porque claro, no compraría en esos comercios, pero sí viviría en esa cocina, sí dormiría en esa cama, ¿no?, que tenemos allí en el dormitorio, entonces pues sí despierta los sentimientos, las emociones. Justo el fin de semana pasado pues tuvimos visitas de ese tipo, de emocionantes, ¿no? La gente se emocionaba. Sí, es muy visual y, por ejemplo, este proyecto que comentáis que ya se ha sentado, que es de una manera más seria, pues es muy bonita pues ver cómo las personas de fuera vienen, entienden nuestras raíces y también nosotros conocemos las suyas. Exactamente. Que es, de verdad que es fundamental, porque de verdad que nos unen un montón de cosas. Aquí, además, hubo una época donde hubo una presencia de la cultura árabe muy, muy potente, ¿no? Y muchas de las tradiciones y muchas de las cosas que hoy hacemos y muchos edificios que tenemos en la ciudad se lo debemos también a estas culturas, ¿no? Que nos han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo. Por eso es fundamental conocerse, porque al final ya te digo que siempre sumamos entre todos y este proyecto un poco lo que busca también es eso, ¿no? Unir culturas. Exacto, unir culturas y conocernos mutuamente. Cuando conocemos a los demás y al otro, normalmente solemos valorar mucho más, ¿no?, lo que nos aporta. Sí. Así que es fundamental trabajar, Marianne, en este sentido. Ha sido un placer teneros en día a día, que me contéis este proyecto social tan bonito. Yo quería hacer un llamamiento, invitar un poco a la ciudad de Elche, a la gente que quiera de alguna manera colaborar tanto con el museo como con la Fundación El Chacoge. Lo pueden hacer. Pueden venir, pueden dirigirse a cualquiera de las dos organizaciones, pueden colaborar como voluntarios,
de muchas maneras, no solamente, a veces no solamente de dinero, ¿no? Que también evidentemente necesitamos apoyo económico para sacar adelante los proyectos que llevamos, pero que estamos aquí en lo local, que pueden ver lo que hacemos, que pueden visitarnos. Bueno, el museo así es, está, nosotros trabajamos con voluntariado muchísimo. Y luego el Chaco G, pues estamos presentes en dos barrios, aquí en el Raval, en el centro, en calle Travesía San Joaquín, y también en el barrio de Carrús, en calle Arturo Salvetti Pardo. Pueden visitarnos cuando quieran, de verdad, estamos con las puertas abiertas, y invitar a todos los vecinos y vecinas que quieran colaborar de cualquier manera, de verdad. Toda ayuda es fundamental para nosotros. Es bienvenida, pues dejamos ese llamamiento ahí para las personas que nos están viendo, y lo dicho, que ha sido un placer. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, chicas. Y a ustedes, pues que así terminamos la primera entrevista, pero no se preocupen, que Día a Día aún no ha terminado y nosotros volvemos en un momentito. Continuamos en Día a Día, y para terminar el programa de hoy lo hemos querido hacer con literatura, concretamente con la escritora Alejandra Sempere, que presenta su segundo poemario, Todo lo que debí contarte. Así que vamos a darle la bienvenida a Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Bueno, yo encantada de tenerte aquí en Día a Día, tu segundo poemario, pero si te parece vamos a empezar con el primero, que tiene bajo título 65 días buscando aire. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge? Bueno, 65 días buscando aire surgió del confinamiento. Al final tiene ese nombre, no soy muy original para los títulos, pero tiene ese nombre porque fueron durante 65 días estuve escribiendo poesía cuando estuvimos encerrados, que no podíamos salir de casa. Y surgió de ahí, de esos momentos en los que todos estuvimos un poco a la espera de saber qué iba a pasar. Está muy bien, porque el confinamiento era un poco un tiempo que no sabíamos qué hacer, matábamos el tiempo como fuera, y emplearlo escribiendo poesía está muy bien empleado. Claro, al final yo creo que todos encontramos formas diferentes de expresar un poco por lo que estábamos pasando y de descubrir cosas que también nos gustaban, que puede ser que no hubiéramos enfocado del todo al principio. Claro. ¿Siempre te ha gustado escribir? A mí siempre me ha gustado escribir, sí que es verdad que no lo veía como una profesión, era más bien una afición que yo tenía, y por ese amor a la literatura, ya por también, he sido siempre una lectora desde que era pequeña, que devoraba libros prácticamente, y claro, empecé a escribir con 13 años ya de forma un poco más artística, por así decirlo, o enfocándome más a géneros más específicos, como en este caso la poesía, y de ahí al final con la práctica pues se fue desarrollando lo que es el gusto por la prosa poética, por la lírica. O sea que desde pequeñita los libros han estado contigo, ¿no? Sí, han sido un elemento clave. Claro. Y después nace tu segundo poemario, Todo lo que debí contarte. ¿Tiene algo que ver con el primero o es totalmente distinto? Bueno, es que Todo lo que debí contarte, pese a ser el segundo que he publicado, es el primero que escribí. Son poemas que yo escribí desde los 16 a los 18 años, durante el primer año de universidad. Entonces, claro, aunque 65 días buscando aire salió antes, es mucho posterior a este. Y bueno, aquí se muestra un poco ese proceso que todos tenemos a la hora de madurar, que empezamos pues un poco inseguros, porque al final a la etapa de la adolescencia es un poco experimentar, básicamente, sí. Y cómo poco a poco vas descubriéndote a ti misma. Es un poco tu adolescencia, cómo tú vas creciendo, ¿no? En forma de poema. Claro, justo, al final se ven las primeras veces como el primer amor, el primer desamor, que eso también está ahí. Qué bonito, sí, sí. Claro, y también pues las primeras veces que intentas ser un poco más independiente de tus padres, ya queremos hacerlo todos por nosotros mismos y a veces cuesta un poco. La famosa edad del pavo que se dice, ¿no? Sí, sí, totalmente. está ahí puesta. Y la verdad es que lo bueno que puede tener este poemario es que mucha gente se puede sentir identificada, ¿no? Porque todos hemos pasado por un primer amor o por un desamor. Justo, al final es... yo lo que digo es un reflejo para aquellas personas que ya hemos pasado la adolescencia, porque es una forma de volver a ella y de tener una perspectiva un poco más amplia en torno a lo que vivimos. Y también para esas personas que están en esta etapa,
que se sientan reflejadas, que de hecho a mí me pone muy, yo creo que es lo mejor de escribir, me pone muy contenta ver a gente de esas edades, de 15, 16 años, claro, que se acerca a ti y te dice, es que me he sentido yo, o sea, he visto que esto es justo lo que me está pasando a mí y me ha ayudado en cierto modo a saber cómo afrontarlo. Sí, yo creo que es un gran beneficio para ti como escritora ver que alguien se ha podido sentir reflejado en tus textos, ¿no? Es muy gratificante, entiendo. Claro, la verdad es que que este libro haya podido salir gracias a la editorial Platero, que es una editorial sevillana que me ha apoyado muchísimo, que haya podido salir y que muchos jóvenes que están en etapa de secundaria o incluso de bachillerato o haciendo otras cosas, que lo esté leyendo, para mí es lo más gratificante. Claro, y es por ello que tú estás yendo, ¿no?, por varios centros escolares a recitar. Sí, yo de todos los centros que me invitan yo siempre me animo a ir, sobre todo porque hay un estigma muy negativo en torno a la poesía, sobre todo entre los jóvenes. Y si por lo menos puedo cambiar un poco esa perspectiva que tienen, es que, de que la poesía es un poco aburrida o sí, que es de antigua, que solamente se lee por obligación, si se puede cambiar, yo ya me siento satisfecha. Sí, por ejemplo, pueden caer la gente en el pensamiento común de que la poesía es para gente culta, cosas de gente culta, pues no, aquí tenemos a ti, por ejemplo, Alejandra, que ha sacado un poemario de tus pensamientos de cuando tú eras adolescente. Es muy variada, ¿no? Claro, no hace falta tener muchos conocimientos en torno al mundo de la poesía para poder entender una. Y yo creo que al final, en enseñar la variedad que puede existir en este género, ya sea a través de la prosa poética, claro, o diferentes tipos de poesía, que no sean siempre yéndonos a los clásicos, que aún así son muy importantes y no hay que desmerecerlos, también es una forma de acercarles todo este arte. Claro. ¿Cómo ha ido la acogida de este segundo poemario? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta porque tanto por gente que ya es de edad adulta, que ya ha pasado la adolescencia, como gente que todavía se encuentra en esta etapa, se ha visto que ha tenido una repercusión muy, muy motivante, en el sentido de que te dan ganas de seguir escribiendo, porque ves que sí que he conseguido calar en esas personas. Qué guay, o sea, que te han llegado esos comentarios de me he sentido reflejada, ¿no? Sí, en tus textos. La verdad ha sido un placer conocer a muchas personas que han venido expresamente para expresar un poco lo que ellos han ido sintiendo durante el proceso de la lectura, claro, y la verdad es que es un placer, totalmente. Sí, has tenido también numerosas presentaciones, ¿no? Te he visto yo en redes y demás, y había bastante gente. Sí, he tenido presentaciones, también he hecho algunas firmas, que espero hacer más, en librerías dentro de no mucho, y yo creo que al final el contacto con las otras personas y que haya ese acto recíproco de saber un poco cómo está afectando tus textos a otras personas, es lo que realmente hace que quieras seguir escribiendo. Claro. En relación a esto, Alejandra, ¿tú quieres seguir escribiendo en la línea de la poesía o te quieres lanzar a otro género? Bueno, yo hoy en día ya tengo dos novelas escritas. Una de ellas está coescrita con el escritor ilicitano Diego Mateo. Y sí que es verdad que me gustaría también probar con otros géneros, como el teatro. También me gustaría enfocar mi escritura un poco también a los álbumes ilustrados, sobre todo enfocados a niños, porque al ser yo también estudiante de magisterio, pues es algo que me toca muy, muy de cerca. Así que no me cierro a probar otras cosas. Sí, pero Alejandra, que siendo estudiante, que ya hayas lanzado tus poemarios, tu novela, está muy bien, porque quién sabe en un futuro qué puede pasar, si puedes continuar con este género, con otro, el que sea, ¿no? Claro, yo lo que tengo claro es que no voy a dejar de escribir, pase lo que pase, así que mi reto personal es escribir o publicar un libro al año. Por ahora lo estoy consiguiendo. De momento lo tenemos. Claro. ¿Tienes algo en algún papel escrito, alguna idea? Bueno, aparte de las dos novelas que te he comentado, que espero que se vayan publicando no dentro de mucho, también tengo otros dos poemarios terminados y más ideas para seguir, eso por supuesto. O sea, que no vas a parar, Alejandra. No, eso seguro que no. Estamos hablando mucho de tus poemarios, de lo que escribes, pero no hemos dicho a la gente que nos está viendo cómo lo pueden adquirir. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues todo lo que di contarte está tanto en librerías de aquí de Elche como Seneca, Litruc,
se puede pedir también en otras librerías en físico y también está en plataformas online que pueden recibirlo tanto, por tanto, en casa, a domicilio o yendo a nuestro local. O sea, que lo tienen todo para todas las ventajas para poder adquirirlo. Alejandra, yo para ir cerrando la entrevista, me gustaría también pues felicitarte, porque poco a poco veo como las mujeres se van lanzando, ¿no?, a esto de este tema de escribir. Yo aquí entrevisto a muchas mujeres y me lo dicen, ¿no?, que poco a poco hay que ir visibilizando el papel de la mujer en la escritura, porque antes quizás no lo hacían tanto por miedo, ¿no? ¿Tú crees que poco a poco eso se va dejando a un lado? Yo creo que sí que es verdad que al final hoy en día hay mucha presencia gracias al feminismo de las mujeres, que cada vez hay más, y es algo que también para que hayan referentes femeninos, que en la literatura hay muchos, pero muchas veces no se visibilizan lo suficiente, es importante que haya también cierta abertura a temas. Por ejemplo, sobre todo en el instituto hay muchas autoras que podrían tener la misma repercusión en el sentido de a la hora de estudiarlas que se les da a muchos hombres a lo largo de la literatura. Entonces yo creo que al final no es tanto el hecho de que a lo mejor ahora haya más mujeres lanzadas a la literatura, que puede ser que sí que las haya, tampoco tengo los datos, sino que hay muchas mujeres que escribían en el pasado que se han dejado de lado. Sí. Y sería buena idea que tanto los centros educativos, por mi parte, ya que es un tema con el que estoy muy relacionada, como en otros ámbitos, se diera esa paridad. Claro. Sí, también antes se tendía a pensar que los textos que escribían las mujeres eran cosas de mujeres. Como que no era lo mismo si luego lo escribía un hombre, no eran temas muy comunes de mujeres. Uh-huh. Tampoco es así. Claro, claro, por supuesto. Uh-huh. Entonces sí que es algo importante que se dé el renombre que ellas se merecen. Claro. Pues Alejandra, yo creo que lo hemos mencionado todo. Hemos dicho pues tu trayectoria, tus planes de futuro, y terminar con este papel de la mujer me parece pues muy bonito para terminar la entrevista. Muchísimas gracias por pasarte por aquí en Día a Día y nos veremos pronto. Muchas gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, pues que así terminamos el programa de hoy, pero no se preocupen porque mañana tenemos más Día a Día a la misma hora en Teleelch.